先生、少し話を聞いていただいてもいいでしょうか。ありがとうございます。私、こんな感じで大丈夫でしょうか。皆さんともうまく付き合えていないし、あまり役にも、先生が迷惑だと思っているなら、ここを去ることになっても仕方ないと。Ya estaba pensando en plan, quiero irme de del sitio. あの、私の父はレスター、私は幼女で、父は遠縁なんですけど、その父は野心家というか、私のことも有力職業に嫁がせたくて、だから。私が勝手にここを去ったら、何か、すみません、取り留めがなくて。あ、そうですか。よかった。つまりその話というのは。え、でも、私に関わっても良いことはないか。先生は本当の私を知らないから。いえ、すみません。さて先生、ここが九段の塔らしいぞ。塔って割には随分とでかいな。かつての戦争の名残ってやつだな。賊のくせに、まあご立派なねぐらを見つけたもんだ。あ、いや、盗賊のマイクランは元貴族か。知っててもおかしくないのかもな。数百年前、この辺りは攻め寄せる北方の民を迎え撃つ、この塔は当時監視と防衛のため建てられたもの。ギルベルトさんでしたっけ。さすが王国出身、お詳しい。あ、そうだ、せっかくだし少し質問してもいいですか。ああ、構わない。私に答えられることであれば。Uy, tiene cortes de haberse afeitado, ギルベルトさんは破裂の槍。あ、eso, la lanza de la ruina era. かつて現物を見たことがある。立派だが、どこかまがまがしい槍だった。ゴーティエ辺境博によれば、マイクランはその槍で多数の追手を返り討ちにしたと。紋章のないやつでも使えるんですか。一方で先生以外じゃ紋章を持ってでも使えない点々、うん、先生が特別なのかもしれないな。なら、その天帝の剣を俺が使えるようにしてくれ。俺が振るうと、ただの硬い。¿Por qué tiene tanto interés en la espada de la creación? El... Pero es que ese arquero encima, o sea, ¿para qué quieres una espada? Ah, la condición de victoria es derrota al comandante. O sea, que me puedo explayar eliminando a las unidades adicionales para ganar experiencia. A ver. Vale, no puedo atacar desde aquí. Perfecto. Acabo de eliminar a una unidad pesada desde el principio del juego. Bravo. ¿Dónde? Ah, vale. ぼちぼち動くか。
焦らず戦おう。いつでも行けます。ごめんね。お手に行かせてくれよ。 No, si lo pongo hacia adelante, luego va a ver. Te va a comer la experiencia. No quiero que haga eso. Ah, con el arco largo. No, no voy a gastar el arco largo. Bueno, va. Y fallo. Digo, no quiero gastar el arco largo. Lo utilizo y fallo. Bravo. Que no quiero que se me coma la experiencia del... Ah, refuerzos enemigos. No me preocupa. Subida de nivel. Hay que intentar seguir igualando las unidades. Me mola lo de que estoy como a 3 metros por debajo de su nivel y aún así les estoy pegando con las flechas. Bien, me ha subido el nivel del batallón. ¿Me falta? Ahora sí que te puedo llevar. Venga. Buen intento. Ahora sí, fijaos que incluso si me hubiese golpeado, me hubiese hecho 0 de daño, ¿eh? Y este, o sea, el aliado no tendría que quedarse atrás siendo tanque para... Bueno. Ah,
Vale, desde aquí no puedo atacar. Ahí. Retrocede y defiende. No me preocupa que lo derriben. Al fin y al cabo ya habéis visto que recibe cero daños del enemigo. Mira, otro que está subiendo de nivel. Y casi me sube de nivel. O sea, vamos a tardar más por tener que dar la vuelta en espiral que no por pelear contra ellos realmente. Ya no quedan más refuerzos del enemigo. Oh, ¿ya no salen más enemigos de allí? Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Bien. Además creo que el batallón también ha subido de nivel. Bien, esquiva, ataque mágico, perfecto.
Vaya, hombre, no voy a poder moverlos. El pobre Gilbert no para de ocuparse de los que vienen de detrás. No se pone al día, vamos. No, si ataco parece que me... Voy a hacer primero un ataque con este. ¡Guau! ¡Sí, casi no le quito nada! Es que el problema es que aunque le voy a quitar la vida... Necesito que alguien me apoye ahí. Ah, no, espera, de hecho... Y hago esto... Ah, ahora me sobrevive. Perfecto. No puedo atacar desde aquí, ¿no? Al... No. Porque como tiene bastante alcance con el tema de la magia. Echa, mira, igual desde aquí ya me puedo cargar al comandante. No queda el comandante, o sea... O te empiezas a mover o voy a llegar aquí con todo el grupo. Y si aún está medio camino también. De hecho, con este podría ya atacarle. Lo que pasa es que tiene la lanza esa. La lanza de la ruina. Entonces, al que se adelante lo revienta, creo. Casi. Inténtalo. Ah, ha fallado. Bueno, me ha subido el nivel del batallón, que también me vale. Vale, ahora veamos si con Lorenz puedo ya rematarlo.
Como que iba a chocar cuerpo a cuerpo contra uno que tiene la danza de la ruina, lo tiene claro. Explosivos y ataques a distancia. Y vas que tiras. Espera, ¿ahora se transforma en monstruo? ¿Puede ser? Ah, se la ha metido por dentro del ojo y... Ah. Efectivamente, un monstruo. Ahí sí que va, vea. Ahora empieza el combate de verdad. A ver. Me parece que hay que matarlos. En este caso creo que son tres veces. A ver. Debe reducir su vida a 0, 2, incluso 3 veces. Y cuando le vamos quitando vidas, se activan sus habilidades latentes. Vale, pues ya lo habéis oído. Vale. Anda, mira. Gilbert ha aprovechado la transformación del monstruo porque estaba aquí y ha dicho ¡corre, corre, corre! Ha dado la vuelta y dice ya está, aquí delante, como si no hubiese pasado nada. Nadie lo ha visto, ¿no? Venga. Ay, nivel 15. Y bueno, lo de los batallones ya se verá. Ay, yo lo que quería era que se acercara. Ahora voy a poder acribillarlo con todo.
Vale, con eso lo hemos matado una vez. Y le falta uno aquí. Perfecto. Le robamos el acero. Y ahora es cuando toca el momento de acribillarlo a saco, si puedo. Luego voy a tener que reponer todos los batallones, ya lo estoy viendo, ¿eh? Bien. Vale. Con eso le hemos quitado otra vida, ya solo le falta una. ¿Alguien más que le falte? Vale, no me esperaba que la rematase. Quería debilitarla y luego rematar con el prota para conseguir... Bueno, da igual. Es bueno que ella también consiga subir de nivel. Yo creo que ahora mismo hay muy poca gente que diga yo quiero coger la lanza que ha transformado en monstruo a esa persona. ヤリに飲まれるように姿形を変えおった。あれを見ては、コアッパどもが動揺するのも英雄の遺産とやらが秘め。じゃが、あの力、天帝の剣を使う主も。よく戻りました。これも主のご加護の賜物でしょう。事の顛末はすでにギルベルトから報告を受けています。かの塔で起こった惨事は、 ¿Y por qué sería? ya, claro. だからこそ回収を急いだのです。槍は教団から正式に合格。感謝します。やはりあなたに任せたのは正解でした。節の終わりにもう一度報告に。 Hey, no hemos acabado. Aquí unos extras. Recuerda dejar tu like, presionar el gran botón rojo a su derecha si no lo has hecho ya y dar un campanazo. Puedes ver cómo juego en directo en Twitch, que es la versión sin censura. Y si te gustan las aventuras, tienes los enlaces de mis libros y más en la descripción. Te veo en el próximo vídeo.